Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tour Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno. Y yo soy Diego Checa. Y hoy nos encontramos nuevamente en el barrio Granada, en el restaurante Kikaimalú. Un restaurante exclusivo y con una verdadera carta de comida fusión. Así que, bienvenidos. Bueno, para mí, toda mi gente de Cali, Colombia y todo el mundo, pues mi nombre es Rafael Leal, yo soy actor y productor colombiano, pero también manejo relaciones públicas. Ahora estamos aquí en este bello equipo y en este nuevo proyecto que se llama Kikaimalú Restaurante, aquí en Granada, en Cali. Muy motivados con este nuevo proyecto, es un estilo totalmente diferente. Vamos a encontrar una exclusividad, vamos a encontrar un nombre, vamos a encontrar la mejor comida que puedes tener en la ciudad de Cali. Así que simplemente estamos trabajando el chef, los dueños, los socios, yo que voy a empezar a manejar las relaciones públicas de este lugar. Vamos a trabajar muy fuerte para que ustedes, el público, la gente que le gusta comer rico, que le gusta pasar un momento agradable, diferente, exclusivo, porque es por lo que más nos vamos a caracterizar, y es la exclusividad en nuestros platos, en el lugar, como han visto, la silletería, las mesas, todo es totalmente exclusivo y solamente para ustedes. Así que, pues nada, invitándolos para que vengan, conozcan, coman rico, pasen un momento agradable con sus amigos, con su familia, pasen su cumpleaños, celebren lo que quieran, su cumpleaños, su grado, vengan con sus amigos, con su familia y la pasen delicioso, coman delicioso y pasen un momento diferente. Eso es lo que queremos, invitar a los empresarios, a la empresa privada, a la empresa pública, a que hagan sus eventos acá, para que sus empleados y ustedes pasen un momento diferente. Mi nombre es Javier Alejandro Irón Pizarro, soy administrador de Kikaimalú y uno de los socios. Kikaimalú se lleva en un proyecto más o menos de hace 3-4 años con el fin de buscar la unión familiar. Aquí confluyen toda nuestra familia, nuestros primos, tíos. De hecho, los otros dos socios somos primos. Tratamos de crear un concepto en la ciudad de Cali, algo sobrio, algo calmado, algo diferente. Como administración en Kikaimalú ha sido una experiencia muy enriquecedora, pues tener ya un contacto directo con la gente, ver cómo la satisfacción de la gente cuando se come un plato de nosotros o alguna bebida. Ha sido algo muy enriquecedor, muy bonito. Sin embargo, es un reto, es un gran reto, porque es un restaurante algo grande, con el tema del personal, liderarlo, empujarlo un poco y de cierta manera conducirlo a un buen servicio, que es lo que queremos nosotros. En sí, la historia del restaurante comienza hace prácticamente 4 años atrás, un proyecto familiar, el cual nos motivó a reunirnos de nuevo como familia, ya que estábamos unos en otra parte, otro país, y eso nos da para que nos reunamos de nuevo. Hace 6 meses comenzamos de nuevo la conversa sobre el restaurante. Llegamos y tomamos ya la decisión de que ya montemos el restaurante que queremos. El nombre Kikaimalú llega por medio de la diseñadora del restaurante, que ella es Alexa Gómez. Hola, soy Alexandra Gómez. Y yo, Andrés González. Somos Náutico, la empresa encargada del diseño interior del restaurante Kikaimalú. Kikaimalú significa del océano Pacífico, es decir, del océano tranquilo. Y ahí es donde está el restaurante, el diseño del restaurante. Un ambiente tranquilo, un ambiente acogedor, un ambiente muy pacífico, pero también muy romántico. Entonces, de ahí surge el diseño y el nombre Kikaimalú para el restaurante, que era lo que el chef quería para mostrar su comida, para mostrar su gastronomía. Esa comida fusión que merecen todos los comensales que vengan a este lugar. ¿Qué es Kikaimalú? La gente se pregunte, ¿qué es Kikaimalú? Kikaimalú significa océano tranquilo, en hawaiano. ¿Ya? ¿Qué es lo que reflejamos en el restaurante? Tú en el restaurante entras y cuando desde que entras encuentras todo tranquilo, todo muy sobrio, y esa es parte de lo que queremos dar. Va ligado igual a la fusión de la comida que manejamos. Kikaimalú es la fusión entre una ballena orca, un delfín, y de ese híbrido que nacen tres. De los tres, mueren dos, sobrevive uno. El que sobrevive le colocan Kikaimalú. Y el significado que te decía, océano tranquilo. El restaurante busca como tal
darle al cliente, de cierto modo, una tranquilidad, una serenidad que tú no la encuentras en todo restaurante. Tú llegas a muchos restaurantes y escuchas música mexicana o otro tipo de música que no es muy agradable cuando tú estás comiendo. Nosotros tratamos de darle, como su nombre lo dice, algo, un ambiente demasiado tranquilo, en el cual tú puedas venir, disfrutar de una gran comida, una comida fusión de muchos países. Nosotros tenemos comida fusionada entre platos franceses, con una pequeña fusión de platos chilenos, platos colombianos, con platos argentinos, platos italianos. Entonces es una fusión de tú solamente no te vas a encontrar un plato, plato típico de algún país como tal, plano como debe ser, no. Tú te encuentras un plato típico de una región, de un país, un ejemplo Chile, te lo vas a encontrar con una pequeña fusión de Perú, que son países que están, aparte que están muy unidos, están pegados el uno del otro, igual se fusionan mucho en el tema de su comida. Entonces eso es lo que queremos brindarle al cliente, una nueva experiencia que en Cali no la hay. En Cali hay muy buenos restaurantes, pero la experiencia que le brinda Kekaimalú no la vas a encontrar. El estudio de marketing y el estudio de en los olores es supremamente importante para un lugar como este, para un lugar en el que se maneja la comida, porque siempre el cerebro va a guardar aproximadamente el 70% de lo que tú recuerdas con los olores, más que la vista, más que lo que pruebas. Entonces fue súper importante que las personas que entraran al lugar vieran un lugar o sintieran más un lugar fresco, acogedor, que tuviera buenos olores siempre. Que la comida no opaque lo que tú quieres, la tranquilidad que tú quieres reflejar dentro del lugar o la tranquilidad que tú quieres vivir en esa experiencia de visitar Kekaimalú. Desde que tú entras, tú percibes un aroma marítimo, un aroma a playa, de lo mismo, de lo que hace que es que cuando tú entres te sientas muy tranquilo, que tú te comas un pulpo al olivo y tú te sientas que estás comiéndote un pulpo cerca a la playa, que te comas un plato de mariscos y sientas que lo estás comiendo en el mar. Y eso es otro tipo de ambiente que tratamos de dar con los aromas que manejamos dentro del restaurante, por el estudio que se hizo. El tener que acoplarnos a la estructura de la casa, que es una casa antigua, fue bastante difícil. El poder poner la iluminación, el poner el mobiliario, fue bastante difícil. Lo irregular del piso, lo irregular de las paredes, el zócalo del restaurante, que es una casa de muchos años. O sea, trabajar sobre lo que ya estaba no fue fácil, pero pues gracias a Dios Alexandra tuvo la visión y encontró la forma de poder lograr lo que el cliente quería. Le encontramos el potencial a la casa. Es una casa muy bonita, a pesar de que es muy antigua, es muy colonial y es muy linda. Entonces se prestaba para un lugar muy romántico y muy acogedor. Entonces el tema de la iluminación también fue difícil para poder encontrar lo que encuentran ahora en el restaurante. Se trató de aprovechar los espacios que ya estaban acá y poder tener en el diseño del restaurante la fusión del menú. Por eso es que acá pueden encontrar tres espacios fusionados diferentes en el que puedes escoger tu sitio para cenar. Si quieres una cena más privada, si quieres una cena más tranquila, si quieres de pronto un poco en la barra. Esa es la idea que se trató de poner en el restaurante, siempre respetando la normatividad que teníamos. En sí, el restaurante se puede recomendar, toda la carta es exquisita, pero tenemos dos platos muy fuertes, el cual es el pulpo al olivo, que es una entrada, que es un plato originario de Perú, ¿ya? Y otro plato que tenemos, que es un plato que nos distingue mucho a nosotros, es el mero a la termes, por la preparación que le damos nosotros al mero, la maceración que se le da al producto y el terminado final, el punto final que se le da, que es un producto y un plato que se va a doble cocción, ¿ya? Entonces, esos serían como los dos platos más representativos que tendríamos en nuestra carta. Del restaurante Kekaimalú los invitamos a todos los emprendedores, quieren empezar cosas nuevas, háganlo, métanle en gana, métanle en la ficha, que las cosas con el poder de Dios resultan. Y muchas gracias.